¿Qué hay hermanos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Para mí, buenas tardes, ya lo sabéis. Yo ya he comido, recogido la cocina, todas esas cosas. Y vosotros, la mayoría, estáis ahora desayunando. Hace un ratito que sabéis tomar unos corazoncitos, un café, unos churros. Pero qué envidia. Pero qué envidia. Esto de vivir en el futuro tiene sus partes buenas y sus partes malas. Pero en fin. Bueno, ¿qué tal estáis todos? Espero que estéis todos bien. Espero que sea un día bendecido. Vale, hoy os quería traer un programa que os dije ayer porque algunos de vosotros me preguntasteis, "Oye, ¿por qué no nos cuentas cómo se está ya que no ya que tú contaste muy bien cómo estaban recibiendo el documento en Alemania?" Pues tengo hay curiosidad de saber cómo se está cómo se está recibiendo allí. Y bueno, pues eso os traigo, ¿no? Porque hay luces y hay sombras. <laughs> Como era de esperar. Como era de esperar, hay luces y hay sombras, ¿no? Lo que sí que os quiero contar, por ejemplo, sobre Alemania, antes de. Porque estuve escuchando al sí, a padre, este, es que no me sale nunca el nombre, no me acuerdo nunca el nombre, el de Franciscanos de María, ¿no? Que hablaba del autosuicidio, de la iglesia alemana y eso. Y bueno, yo lo que sí os quería comentar, y eso a lo mejor lo tratamos otro día en, en un programa, ¿vale? Es que la iglesia alemana ha dado un freno y un alto muy grande. Justamente ahora en este mes de marzo han estado las conversaciones que tenían que tener con él con la Santa Sede y el Camino Sinodal alemán se ha venido, ha venido, ha aceptado, que a partir de ahora, y antes de sacar su definición, sus decisiones definitivas, todas las decisiones tendrán que ser sometidas al juicio de la Santa Sede. O sea, lo que es un. Un gran avance, un gran avance. Eso no quita que no vaya a, haber, siguen, siguen habiendo, vaya a seguir habiendo tiras ya flojas, tiras ya flojas y que vayan a intentar estirar la cuerda hasta lo máximo que puedan. Pero por lo menos lo que sí se ha frenado era esa deriva que llevaban ya en, en instituir, en, en, en alterar, en alterar la, la jerarquía que es constitutiva, porque la iglesia así lo entiende, que es constitutiva de la iglesia, porque así, porque fue querer divino que tuviese ese tipo de jerarquía. Y que ellos le iban a dar la vuelta, y eso no podía aceptarlo la iglesia de ninguna manera. Y es lo que les dijo la iglesia: es que si hacéis eso es que estáis fuera. O sea, es que eso va contra la, la propia, el propio entendimiento constitutivo de la iglesia, y eso no lo podemos aceptar. Así que bueno, pues por ahí hay un rayito de esperanza, ¿no? En ese sentido hay un rayito de esperanza. Esto no quita que las cosas en Alemania estén fáciles, que estén sencillas, y lo vais a ver ahora, ¿no? Pero sí es verdad que por lo menos hay un rayito de esperanza. Lo cual siempre es de agradecer, siempre, siempre es de agradecer. Voy a aprovechar a saludaros y ahora nos metemos en el tema. Anet, buenas, buenas. Mao, ¿qué tal? Osvaldo, buenos días a México. Eduardo, buenos días, cielo. Por aquí está Andrés Lenis, pendiente, pendiente. Maribel, buenos días. A ver, ¿quién más está por aquí? ¿Quién más está, ¿Está Checua? Ya, eh, bueno, te, hoy te perdono porque me has mandado la foto de los churros, si no, no te perdono. <laughs> Julio Romero, hola, buenos días. Hola, por supuesto que compartimos. ¿Quién es Santi? Nosotros somos familia, comunidad. Me refería a Santi Alarcón, ¿vale? <laughs> y sí, somos familia, somos comunidad. Es un, es un gozo, es un gozo teneros, eso lo tengo clarísimo. Angélica, Angélica, bendiciones, Cruz hermanos, paz y bien, lo de mirar en estoy trabajando, es, un, es lógico, es lógico. Un abrazo, hermana, y ya nos veremos. ¿Quién más anda por aquí, por el chat? Vamos a ver. Priscila también está aquí, hola. A ver si vais a os acercáis al canal al canal de Priscila porque además está haciendo unos cortos y unos shorts que son buenos a mí me gustan mucho es que tiene un arte tiene un arte increíble para hacer los shorts de verdad ¿eh? por aquí anda también Margarita Herrera bienvenida buenos días aquí de nuevo sí otra vez por aquí está Juan Diego un abrazo hermano qué tal andamos bien bueno pues como os comentaba fue precisamente en un comentario a el, creo que fue el primer día que hablé de, de Dignitas infinita, que, que, que había un comentario y la verdad es que ahora no me acuerdo de quién fue, pero que es, y lo, lo lamento, eh, pero no lo recuerdo, pero que sí que me dijo, ¿por qué no nos cuentas? Ya que nos contaste que tú nos pusiste tan al día, nos comentaste tanto de cómo estaba el tema en Alemania con, con fiducia suplicans, y es verdad que para muchos sirvió para entender muchas cosas que probablemente no se tenía esa óptica desde el otro lado del charco, ¿vale? Dice cómo lo están recibiendo allí. Y bueno, pues ya os digo que hay luces y sombras y que las voy a compartir con vosotros. Por aquí está Edison que creo que también está en el trabajo. Buenos días. Felicitas también, buenos días. Belén, buenos días. Debajo de la higuera. Por favor, también suscribiros al canal de la hermana de la hermana Belén, porque está tan, es que hace también unos vídeos de verdad buenísimos. No, bueno, ella los hace pues cuando puede. Es madre de familia, tiene dos niñas tiene un marido, lo que pasa, y uno pues los hace cuando puede, pero hace unos, buen, unos vídeos buenísimos, igual que mi queridísima también Belén, anunciando el evangelio, el evangelio, todos los días hace su vídeo de reflexión de la palabra de Dios, como mínimo, como mínimo trata también otros temas, ¿vale? Que de verdad que merece la pena verlo. Bueno, pues yo voy a empezar a compartiros pantalla, ¿vale? Porque me, me ha costado, creo, creer que no, pero me ha costado bastante encontrar... Lo cual me ha dejado un poco así. ¿eh? Bueno, por un lado ha estado bien, porque si no que, lo que quería decir es que me ha costado bastante encontrar alguna noticia en los portales habituales en los que yo puedo visitar de Alemania, como que las cosas habían así como si no hubiese. ¿no? Y claro, eso por un lado dice uno, bueno, pues por un lado es bueno, ¿no? Porque si, si hubiese habido una oposición muy grande ya estarían echando ña, 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 ña Pero por otro lado también dice, es un documento tan importante tan importante para todas las sociedades civiles, para, no, no solamente para la iglesia, sino para todas las sociedades civiles, con el tema de la defensa de los derechos humanos. ¿Pasa así sin pena ni gloria? Pues para que veáis que a veces también pasa, ¿no? Recuerdo que el, el, el cardenal Víctor Manuel Fernández, cuando estuvo presentando el documento, este el documento, el Dignitas de Infinitas, decía... ¿Qué del documento fiducia suplican? Había habido más de 7 millones de descargas, o sea, o 7 millones de visitas, ¿no?, al documento. Que a ver si este tenía la misma suerte, digo ya, seguro que sí. <laughs> seguro que sí. Debería, realmente debería y debería superarlo, porque la importancia de este documento es muy superior a la del otro. Os quiero recordar, se me ha venido a la mente, porque como mucha gente nos ha estado diciendo de el rango magisterial de Fiducia Súplica, acordaros que era una declaración y teníamos algunos obispos que decían, bueno, va, ah, eso era una declaración, eso, poco menos que es, a ver si me entiendes. Bueno, pues no es esto lo que dijo el, el cardenal Fernández en la presentación de este documento. Este tiene exactamente el mismo rango magisterial que tenía Fiducia Súplica. Es exactamente el mismo, es una declaración. Exactamente el mismo rango magisterial. Y el cardenal dice que sí, que son documentos que tienen un importante peso magisterial. Así que bueno, a ver si se ponen de acuerdo. <laughs> ya sabéis lo que suele pasar, ¿no? Aquí parece que es que, que cada uno quiere llegar, llevar el agua a su molino. Juan José Sotomayor, abrazos, buenos días. A ver me dejó alguien por aquí creo que hasta ahora os he saludado a todos así que bueno voy a empezaros a, a compartir el primer documento que encontré lo encontré en español eso fue sí, es cierto lo encontré aquí en España no encontraba en en Alemania lo encontré en España y ya a partir de ahí me ayudó a buscar en Alemania veis el primer documento decía que a los alemanes no les gusta dignitas infinita vale bueno esta es, eh, si veis, es la foto que yo he utilizado de portada. Pero antes de esto os voy a. Por lo menos vamos a empezar con la parte buena. Vamos a empezar con la parte buena que ya después saltaremos, saltaremos a la otra. Tenemos aquí la, esta declaración, vale, que si os dais cuenta fue al día siguiente. ¿eh? De Monseñor Batzink, lo siento, pero no sé cómo se pronuncia bien el alemán. No me pidáis tanto porque hasta ahí no llego. Y dice: La declaración del Vaticano es un refuerzo para la dignidad humana. Bien, así el titular, la verdad que no queda nada mal, ¿eh? Dice uno, bien, 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 oye, bien. Bien, este señor es el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, ¿vale? Y dice que elogia a la declaración del Vaticano, porque dice que con ella se puede continuar trabajando en numerosos temas. Y bueno, aquí empieza a comentarnos, que sí que está muy bien, porque... Eh, cada día la dignidad humana está siendo ignorada, socavada, ¿no? relativizada de muchas formas, eso es cierto, hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y que es muy importante entonces que el, que el Vaticano pues, subraye esa dignidad indispensable, inviolable e irredictible del ser humano. Bien, pero en sus declaraciones también hace mmm, aseveraciones tan sorprendentes como esta otra, ¿no? Que dice que aprecia, entre otras cosas, que el texto también mencione positivamente a los filósofos René Descartes e Immanuel Kant. Bueno, es una visión como muy, positiva, como muy optimista ¿no? de lo que dice el documento de estos filósofos, pero en fin. Dice especialmente en lo que respecta a la dignidad humana, esto indica una apertura más allá del interior católico, lo que ayuda al diálogo en una sociedad por secular. Bien, vamos a dejarlo ahí. Habla de que tiene una línea argumental muy coherente, de, que, tiene, de que, está todo, que está muy explicado, de que hay una conectividad, una capacidad, que, que tiene argumentos pa, pa, para poder seguir avanzando. ¿no? Habla de la lista heterogénea de temas ¿no? que se discuten y dice que el carácter de la declaración, una visión general de la línea argumental permite hacer aconsejable no establecer normas individuales. ¿Vale? No, no, no acometer las cosas tal detalle de que han ya normas individuales, pero ahora veréis pues, por dónde va eso. <laughs> Dice, esto significa que podemos seguir trabajando en temas individuales. Bueno, que empiecen a sonar las alarmas, ¿eh? <laughs> ya, ya os aviso. <laughs> ya os aviso. Menciona explícitamente los factores sistémicos del abuso sexual en la iglesia. Acordaos que yo os he dicho que todo este problema en la iglesia alemana vino por. Mm, mm, el informe, el informe terrible, la verdad, informe terrible que hubo en, en Alemania respecto de los abusos en la iglesia fue, fue bastante demoledor para la, para la comunidad católica allí y los dejó muy tocados. Y entonces, de, de ahí ha venido todo esto. ¿eh? Toda su obsesión ha sido: esto hay, todo el problema, eso también una mirada muy reduccionista, ¿vale? Todo el problema de la iglesia. Viene por esto. Nah, bueno, es, es, es bastante reduccionista esa forma de pensar. Pero sí que es verdad que la que ellos han acogido. Esa es la que ellos han. No sé, ¿qué dice aquí? Es que estoy leyendo un comentario. Ah, de Juan José Sotomayor, bueno, sí, pero es que la, la, la dignidad ontológica, Juan José, no es lo mismo que la dignidad moral, igual que tampoco es lo mismo que la dignidad bautismal. Aquí se está hablando de la dignidad ontológica, porque se está haciendo, un, es, es un documento pa, para que el mundo, el mundo, como mínimo, aprenda, o como mínimo poda, podamos desplegar en el mundo como iglesia, aunque sea el respeto como mínimo por la... El, la dignidad ontológica de las personas. Aparte de, otra, de, de, aparte de la dignidad moral, la dignidad moral se puede perder. Evidentemente, la dignidad ontológica no se puede perder. Se hace énfasis en esa unidad ontológica como base para todos los derechos del ser humano. Entonces, hay que también, yo creo que hay que mirar también... Ah, que estás diciendo que esa es una postura que encontraste de aquellos que buscan desprestigiar el documento. Sí, sí, la, la están atacando también bastante por ahí. Igual como, os di, como ayer vimos también con el tema de la dignidad bautismal. Sí, es, es algo que, que, que van a hacer. Es que tampoco hay sino mucho más por donde, atacar, por donde atacarla, ¿no? Bueno, dice que esta perspectiva recibir, debe recibir una consideración aún mayor en la iglesia. Yo no digo que no lo tenga que hacer y que no se tenga que seguir profundizando y ayudando en todo eso. Yo creo que todas las medidas con eso estarán bien. También lo que sí hay que decir es que, como hemos comentado otras veces, que el Papa Francisco, por ejemplo, ha impulsado una reforma del Código Canónico en el que este tema de los abusos sexuales ya se tratan como delitos canónicos, lo que nunca había sucedido. Y en el que además se establecen unas medidas, incluso de vigilancia de vigilancia previa, de vigilancia previa. Eso es interesante, eso habría que, habría probablemente que, de, que, de, que de dedicarnos a, no sé, a, a lo mejor un día, nos, nos metemos allá a fondo en el estudio canónico de esa reforma que hizo el Papa, porque dice mucho, dice mucho de, de, de tantos avances que ha hecho el Papa y que, y que se quieren, por lo visto, muchísimas veces callar. John Gallagher. Qué lindo. A ver qué me dice. Dice aquí, dice: saludos, Cruz, muchas gracias por ser fiel te relaja, pues eso, eso es lo mejor. O sea, un, un programa que, que nos dé paz, que nos dé paz, a mí me parece estupendo. Y dice aquí Juan José que, que en el, Fray Nelson sí, algo leí, algo leí de, de pero no me ha dado tiempo a, o sea, a leerlo de verdad con atención de que mmm, lo vi así muy de pasada. Entonces no soy ahora mismo, porque casi ni recuerdo, solamente sí que, que dio un buen punto apoyando el tema de, de, de este, de dignitas infinitas, pero, pero ahora mismo no soy capaz de recordarlo. Sinceramente os digo, ¿para qué os voy a engañar? Bueno, te habla del compromiso con los derechos humanos. Bien. Eh, y ya empezamos con las críticas, ¿vale? Ya empezamos con las críticas, entonces ya se habla de un concepto de dignidad que es complejo. Aquí habla este teólogo moral, Maguncia, que es de Maguncia, Estefan Goerz, ¿vale? <coughs> habla ya en un tono muchísimo más crítico frente al documento, claro, está hablando de la teología moral. No se habla de dignidad de autonomía en el sentido moderno, escribe el lunes en su análisis. Dice, no se refleja específicamente el hecho de que no se puede pensar en la naturaleza humana sin la libertad personal. Yo creo que eso sí que se refleja, y creo que sí que se ha reflejado también mmm, justamente eh, comentábamos ayer unos estudios también y un, de, del cardenal Joseph Anzi, que es de cuando era Benedicto XVI, ¿no? En unos tratados que él preparó sobre los derechos, sobre el derecho, y la libertad. Pero bueno, todo esto son opiniones, lógicamente. Dice aquí que el concepto de dignidad utilizado es poco complejo. Que el documento omite el hecho de que la dignidad no es un concepto genuinamente bíblico, cosa que me, me asombra. Me asombra viniendo de un teólogo, de un tólogo, ¿vale? Independientemente de que, sea, de que sea teólogo moral. ¿Por qué? Dice: la dignidad no es un concepto genuinamente bíblico. Cuando hemos leído dignitas dignitas infinitas, precisamente. Precisamente la dignidad del ser humano es por el hecho de ser creado por Dios. Es por el hecho de ser persona con un alma espiritual e inmortal. Por ser creado a imagen y semejanza de Dios. Si eso no es un concepto bíblico, no sé yo qué querrán estos señores por un concepto bíblico, por favor. La verdad es que no lo entiendo. Que la iglesia llegó a través de un largo y sostenido proceso de aprendizaje, pues como muchísimas, grandísimas verdades, ¿vale? De la de la iglesia, porque muchas cosas, ya os lo he dicho siempre, en la revelación es un pozo sin fondo, un pozo sin fondo, y conforme el tiempo va pasando, cada vez somos capaces de, de, de profundizar más y, y de verlo con mayor luminosidad. Califica las declaraciones sobre la, la teoría de género como una verdadera molestia, por eso digo que ya empezamos, esto es lo de los que lo apoyan, ¿eh? cuidado, <laughs> que esto es lo de los que lo apoyan. Porque dice que el, el Vaticano parece haber tomado una decisión de lucha cultural. O sea, él establece, él iguala el tema de la teoría de género con el tema de la lucha cultural. No se trata aquí de una lucha de principios. No se trata aquí de que existe un, una dignidad ontológica en la persona, que es inviolable. No, no, no. Es una lucha cultural. Ustedes perdonen, ¿eh? Porque, y viene y dice, cuando se trata de su propia sexualidad, la gente tiene que dejarse atar al corsé de los llamados valores tradicionales, no de las enseñanzas de Dios, de los valores tradicionales. Y está hablando un teólogo. Y es que me viene fenomenal, porque sabéis cuántas veces he dicho que a todos estos expertólogos, opinólogos y teólogos, lo primero que tenemos que empezar a ver es de verdad cómo se adhieren a la enseñanza de la iglesia, cómo se adhieren a esa vida de iglesia. Porque si no, a esto no podemos empezar a prestarle oídos. Porque está muy claro, Está, aquí ya se evidencia clarísimamente que no, su, no se está sus, sustentando, como ya vimos que enseña Don Veritatis, ¿vale? No se está sustentando en el magisterio de la iglesia, en la revelación de Dios. Si no es así, su teología no sirve para nada. La teología que tú quieras será de todo menos teología católica, ¿vale? Dice aquí, eso significa que la reivindicación de derechos humanos de las minorías sexuales no son considerados dignos de una sílaba de aprecio. Es, es bárbaro, ¿no? Porque el documento habla, eh, sí habla de los derechos civiles, sí habla de eliminar las persecuciones y de eliminar todos los, llegamos todas las condenas civiles que pueda haber en la sociedad por el hecho de ser homosexual. Pero de ahí, y ahí. Que hablemos de otro tipo de, de derechos de género, ahí ya, estamos, ahí ya estamos yendo contra la ley de Dios, así de clarísimo. ¿Vale? Tampoco. Es que aquí, enseguida queramos mezclar churras con menunas. Al fin y al cabo se denuncia la criminalización y persecución por, razo, por razón de orientación sexual, efectivamente. Que no se criminalice y que no, y que no se persiga. Que hay sitios donde se le llega la pena de muerte. Eso es lo que defiende. Pero. A ver, y dice que la sección sobre cirugía de reasignación de género ignora el sufrimiento y los, y los intereses legítimos de las personas trans. Y esto es un teólogo moral. Vamos. Luego me diréis, pero es que así vamos. Así vamos. Vemos muy claramente aquí cómo, te, cómo, te, cómo, cómo tenemos en la, en la Iglesia precisamente este progresismo que denunciábamos, este progre modernismo que quiere cambiar la moral y la enseñanza de la Iglesia, acomodarla a la sociedad y a lo que ellos, a, a lo que buenamente ellos entienden. Aquí no, no, no se están ateniendo a lo que Dios enseña. <laughs> Pretenden que la Iglesia tenga que acomodarse a los, esto sí es acomodarse a los tiempos, en el sentido humano, en el sentido mundano, en el sentido pagano. Esto sí es... Lo que ellos pretenden sí es acomodarse hacia los tiempos. Bueno, toda la... ¿Por dónde iba a venir? ¿Por dónde iba a venir sino la guerra? Pues por el tema precisamente ¿eh? de la, del tema de la, de la ideología de género, ¿eh? de la teología de género, por el tema de los derechos de los trans, etcétera, etcétera. Dice, esta, esta negación de la experiencia humana, ya estamos siempre con el existencialismo, ¿no? De la experiencia humana, solo puede explicarse por la, insisten, por la insistencia, fijaos, por la insistencia, en una antropología que pasa por alto el hecho de que los seres humanos, por naturaleza, tienen que moldear su propia naturaleza cultural y moralmente. Echa de menos una mayor apreciación de los sistemas políticos, democráticos y constitucionales. También les daremos palmaditas en la espalda por lo bien que lo están haciendo. Y dice aquí, dice, o no es posible porque la gente es consciente de que, en comparación con los estándares democráticos, su propia estructura eclesiástica está bajo una presión considerable para justificarse. Aquí nos mete el venenito, el venenito de decir, o oh, qué es lo que pasa, que es que, claro, como en la iglesia no va a ser, no puede ser democrática, es que no puede ser democrática. No puede porque no quedó así instituida por Cristo. Quedó instituida jerárquicamente, no democráticamente. Que vamos a hacer, ¿A usted el favor de ir a hablar con Jesús. ¿eh? Le echaste una charlita con él. Se pega un cafecito con él y que le cuente. ¿eh? Y que le cuente, porque no me digáis a mí vosotros. No me digáis a mí vosotros. Qué carita tiene el pobre. Teólogo moral. Es que es lo que te digo. Se pone uno aquí titulitis y ya está. Ahora, esta es otra, esta es otra, esta es otra que dice esta mujer que es, ella es de teología moral, está aquí, la tengo también en otro artículo. También es muy crítica con el texto, ¿no? Aborda cuestiones, dice que el texto aborda cuestiones importantes y apremiantes. Mira, os la voy a enseñar a ella aquí. A ver, que os la voy a compartir por aquí, a ver si os la veo, de los artículos que tengo. Sí, aquí está, aquí está ella, tan mona ella también. ¿Eh? Ella también habla de que, la, de que la Iglesia exige derechos humanos y no los cumple. ¡Ea! ¿Eh? ¡Qué bien estamos! La, hacen muchas preguntas. Ella. Y os he resaltado aquí una porque me parecía un poco resumen de todo. Entonces, ella habla porque le dicen: también son centrales las cuestiones de antropología de género. Es que todos van a lo mismo: ¿eh? antropología de género, cim-pum, cim pum, cim pum Que el documento vincula estrechamente con la dignidad. Y entonces ella contesta, dice, la referencia a Génesis 1, 26, 27, también puede servir para detener cualquier desarrollo posterior. dice en tres pasos de argumentación. En primer lugar, ¿qué quieres? Te estoy diciendo que cierres, mami, que estoy transmitiendo. Pues es que este que animal no puede estar Mamá, Mami. Que baja a las 9 de la mañana. Mamá, por favor. Sí, mamá, por favor. ¡Ay! Se ha dormido mientras yo lo he bajado, no se ha enterado y se cree que no lo he bajado todavía. Bueno, ya está, <laughs> ¿qué vamos a hacer? Vale, bueno, en primer lugar, derivando del relato de la creación, una naturaleza humana predeterminada por el creador. ¿eh? Fijaos, o sea, esto ya está mal. Esto de que la naturaleza humana viene predeterminada por el creador, vamos mal. Y que en segundo lugar, solo en hombres y mujeres se interpreta como creado a imagen de Dios. Qué pena, qué tristeza. Y en tercer lugar, estos dos se sitúan en una complementariedad puramente binaria. Es que no, qué penita, no dan sitio para más, solo para dos. Dice todo lo que se desvíe, dice aquí todo lo que se desvíe de esta naturaleza, puede entonces ser rechazado con el argumento de que el hombre no se crea a sí mismo. Es justamente lo que defiende Dignitas Infinita, para que os vayáis dando cuenta de... A los que, a estos progres modernistas que sí quieren ir a más y que sí quieren cambiar la enseñanza moral de la iglesia con sus pretensiones, claro, ellos se dan cuenta del freno que les pone. Hay gente que, que dice, es que no es muy duro el lenguaje, es que no es muy contundente. Mira cómo los, los que saben lo que quieren, ¿eh? sí que entienden perfectamente lo que está diciendo el documento. No se dejan engañar, no les vale decir, ah, no, tienen más palabras más suaves o no, es más, con, es más contundente o menos, no, no, ellos se están dando perfecta cuenta de que el documento establece que la única antropología válida, según Génesis, y, según, y puesto que además nuestra dignidad, lo repito, la dignidad a pesar de que el otro criticaba que no, la dignidad nos viene, esa dignidad ontológica nos viene por el hecho de ser creados por Dios a imagen y semejanza de Dios con nuestro cuerpo, en nuestro alma espiritual e inmortal, que él decía que es que no era bíblica, había que, había que desligarla, lo hemos visto, desligarla del mensaje bíblico, ¿no? dijo ¿no? Ey, ellos sí se dan cuenta, claro, que es que aquí la iglesia está diciendo, no, 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 a ver, toda la teología de género que queráis, todo lo que, lo que queráis. Pero aquí esto se trata de una concepción binaria. Solamente la unión de hombre y mujer es la que Dios quiere y es la perfecta. ¿eh? Solamente hombre y mujer es creado a imagen y semejanza de Dios. Y la naturaleza humana viene, viene determinada por el Creador. No es algo que se autodetermina, no es algo que yo me autoelijo, no es algo que yo me autocreo o algo así. No, 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 no. Viene directamente dada por el creador. Entonces, claro, fijaos qué pena, la cuestión de los derechos trans, de los derechos de las mujeres, la justicia en el sentido de los derechos humanos, ya no se puede debatir porque están muy dirigidos contra la naturaleza y el creador. Y la naturaleza es el, el lugar donde se realiza la dignidad. Aquí lo que ella está diciendo, claro, que la Iglesia los ha planteado de tal modo que no puede haber una, un debate. Un debate de si vienen de Dios o no vienen de Dios, de si son del Creador o no son del Creador. La iglesia ha cerrado mucho mejor de lo que os pueda parecer ahí el campo, ¿eh? Vayáis a creeros que no. Lo ha cerrado bastante, bastante, bastante bien. Y de ahí vienen todas las quejas de esta, de esta gente, ¿no? Aquí dice: ¿A qué teoría se refiere el magisterio cuando argumenta en contra de las teorías de género? Y ella dice: A mí también me gustaría saberlo. Fíjate, pobrecita ella. No conozco, dice, no conozco ninguna teoría de géneros que no quiera diferencias. Las teorías, ahí va, ya estoy yo donde no. Esperar que no sé qué es esto, de esto que no sé lo que es, vale. Se podría decir que las teorías de género quieren hacer, quieren hacer lo contrario, expresar la diversidad radical que moldea a las personas y que hace posible expresarlas y hacerlas habitables. Las teorías de género no quieren crear una nueva persona. No, que va, no, que va. No, no, es verdad, no quieren crear una nueva persona. Quieren decir que es que la persona de por sí creada, que como hemos visto son solamente hombre, y mujer y a imagen y semejanza de Dios. No, no es así, es que en realidad son, son una variedad inmensa. Así como las personas homosexuales o trans, por ejemplo, no quieren recrearse. ¿eh? Al contrario, se trata de que las personas encuentren palabras para expresar la forma en que se entienden y se encuadran a sí mismas, ellas, ellas como se autoperciben, como se, auto se entienden. Homosexuales o trans, por ejemplo, no quieren recrearse. Es que me molesta mucho esto. Dice, fijaos que aquí dice, se trata más bien de que la interpretación romana... Esta mujer debe de ser protestante o algo así, ¿no? Debe de ser así. De que la interpretación romana de la antropología de género niega las diferencias al hablar de, de la mujer y madre y el hombre. Claro, no deja sitio, no deja sitio para los trans. Es un problema, ¿verdad? Es un problema. Para ellos es un problema. Aquí dice esta vez el título elegido fue teoría de género, no ideología de género. Hubo entonces un mayor desarrollo en el pensamiento de Roma. Y ahí dice, bueno, no lo creo, hay un cierto desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, no se habla de personas discapacitadas, sino de personas con capacidades diferentes. Y dice, en lo que respecta al género, no hay ningún avance. Esto es lo que les ha dolido mucho. No hay ningún avance en la materia. Todavía se trata de ide ideologización, de colonización. Porque sabéis que el Papa define la ideología de género como colonización del pensamiento, ¿eh? que supuestamente se está produciendo y que la gente sigue refiriéndose a las mismas declaraciones del pasado. Eso es lo que ellos ven. No, porque probablemente había sectores progresistas en la iglesia, estos progremodernistas. Realmente, yo estoy convencida de que realmente ellos tenían muy, muchísimas esperanzas de que la iglesia iba a cambiar. Sus enseñanzas sobre estos temas. Claro, es, es, claro, ese miedo también lo tenían los, los tradiprogresistas o los tradimodernistas, que parece que no, que no entendían bien de qué va esto, ¿no? Claro, la sorpresa de ellos es que no, es que la iglesia ha hecho un documento absolutamente contundente y además ha puesto muchos ejemplos también para que no haya bastantes dudas ¿eh? de cómo la iglesia entiende la antropología humana, cómo la iglesia entiende el origen. El origen divino de esa dignidad ontológica, precisamente en el hecho de que los hombres somos creados por Dios a imagen y semejanza de Dios. No lo entiende como una creación natural con efectos extra, extra religiosos ni extra bíblicos, ni no, 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 no. Es por el hecho de ser, de ser creados a imagen y semejanza de Dios, de ser personas con cuerpo, alma espiritual y un alma inmortal. Les ha hecho pupa, les ha hecho pupa. Ya os lo digo que les ha hecho pupa. Yo recuerdo, a, a relación de esto, yo recuerdo que muchísima gente cuando yo no, no conocía quién era el cardenal Víctor Fernández, eh, no tenía ni idea quién era. Pero recuerdo que cuando lo nombraron y eso, pues la gente que era de Argentina, había personas que decían que lo defendían, que decían que ellos asistían a muchas de sus homilías, que sus homilías eran muy contundentes hablando, que hablaba con muchísimo, muy inspirado, siempre a referir, refiriéndose al, al Espíritu Santo que guía a la iglesia, vamos, siempre con un discurso bastante eclesiológico, ¿no? Había otros que lo que decían que es, era un super progre de cuidado, que bueno, ya la iglesia había caído en hecatombe porque esto era un progre que ya con esto... Esto íbamos a hacer la iglesia y va a ser para todo el mundo lo que era la iglesia de Alemania. Claro, yo pienso, digo, bueno, vamos a suponer si de verdad este hombre era tan progre como decían. O sea, tenemos el mejor ejemplo de la asistencia del Espíritu Santo a las personas cuando tienen una misión en la iglesia. Porque no se puede decir precisamente. Que este documento sea un documento progresista. Al contrario, ha ido frenando, 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 frenando y, y plantando además las bases para que quede frenado ese tema en la iglesia. O sea, a mí realmente digo, esto es el Espíritu Santo. Si de verdad este señor era tan progresista como decían, iba a destruir la iglesia, entonces yo llevo toda la razón del mundo. La asistencia del Espíritu Santo a las personas que tienen, que tienen como misión. Transmitirnos la enseñanza de la iglesia, asistencia del Espíritu Santo a su magisterio ordinario. Porque si tanto, si tantísimo es, no se puede explicar el cambio de esta persona solamente por tener otro puesto. ¿eh? Y, y mira, ahora está diciendo cristianismo pleno algo que yo también recuerdo. Dice: el mismo cambio sucedió. Y efectivamente, dice: lo mismo pasó ¿eh? cuando, cuando San Juan Pablo II puso al cardenal Ratzinger que todo el mundo también lo acusaba y que realmente era entonces más liberal, por lo menos, de lo que fue después, ¿no? Cuando lo puso a, al frente de lo que era entonces la Congregación para la Defensa de la Doctrina de la Fe. Y se fue volviendo cada vez más. Por eso os digo, es que quien duda de la asistencia del Espíritu Santo, a mí me hace reír muchísimas veces, porque yo creo que tenemos últimamente ejemplos muy fuertes y muy claros de que esa asistencia del Espíritu Santo se está dando, pero bien dada. Y ahora, ahora está es otra, ahora esta es otra. Y ahora explica, por lo menos os diré por qué creo yo que vienen estas movidas, es porque esta movida la he visto ya en varios de ellos. Dice, cuando se trata de la cuestión de género, la gente se queja de la colonización, porque dicen que ellos, ellos reclaman que, que no se puede hablar de que, de que esta teoría de género está, está colonizando la mente de las personas. Dice, en la introducción teórica, el concepto de dignidad solo se deriva de textos magisteriales y de pensadores occidentales dice aún te faltan otras perspectivas y aquí es donde os quiero hacer el punto porque ya he visto a varios de estos teólogos no diciendo que claro es que este documento está hecho nada más que bajo la perspectiva occidental que esto no está acogiendo otras formas de entender que no son las occidentales Claro, para que así pues podamos acoger otras formas de relaciones sexuales y de cosas que se dan en otros sitios que no están dentro de la... De, no ya que no estén dentro de la cultura occidental, porque es que la cultura occidental deriva del cristianismo. Por eso es la cultura occidental, porque ha sido formada y conformada por el cristianismo. Pero la iglesia, por mucho que otros tengan que otros que en oriente que en otros sitios se perciban las cosas de otra manera. La enseñanza, la enseñanza que dejó Cristo en la Iglesia en este sentido es muy clara, es muy clara. Dios creó al hombre y a la mujer. Y la unión perfecta. Hay imagen y semejanza de Dios solo al hombre y solo a la mujer. Y la unión perfecta de esta, y, y el reflejo perfecto de, 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 de ese Dios está en la unión del hombre y la mujer. Nada más. Nada más les molesta que esos avances no se estén dando. Yo lo entiendo. Y <laughs> entonces dice este, que dice este documento que pretende aportar argumentos diferenciados. ¿eh? Dice que le hubiese gustado una autorreflexión sobre el propio concepto de dignidad. Bueno, empieza a decir que la Iglesia antes tampoco lo entendía siempre así, cosa que es verdad, pero que ella quer querría que la Iglesia saliese... Entonarse mea culpa, porque aquí parece que la iglesia siempre tiene que entonarme a culpa de todo, vamos. Dice que al principio se citan ocasionalmente pensadores distintos de los papas y los padres de la iglesia, pero que lamentablemente es típico que no se utilicen otras formas de pensar, ni teorías feministas, que esta mujer es súper feminista, ni perspectivas poscoloniales o incluso del sur global. ¿Qué será el sur global? Debe ser África o algo así, pues no, no, no sé dice, pero las, dif las difíciles declaraciones de los padres de la iglesia y los teólogos sobre las mujeres no se discuten ni se califican de degradantes. este es el feminismo. el feminismo metido en la teología de la iglesia. hasta arriba, hasta arriba. bueno, dice que bueno, que por lo menos se habla detalladamente de la dignidad de la mujer. no, que se abordan explícitamente la violencia contra las mujeres y el feminicidio. Pero dice que si se analiza más de cerca el texto y lo que dice sobre la dignidad de la mujer, rápidamente se llega a una falta de autorreflexión. Porque dice que se exige con razón igual salario por igual trabajo, igualdad de derechos y igualdad de oportunidades para avanzar en la profesión. Pero que no hay una sola frase sobre lo vergonzoso que puede, ver, que puede ser que estas oportunidades no existan en nuestra iglesia. Porque excluimos categóricamente a las mujeres de la ordenación. Ya estamos, porque excluimos a las mujeres del sacerdocio femenino. R, machaca, pin, pin, pin. Es que no se cansan. Si os dais cuenta, esta gente no se cansa. No se cansa. No hay forma humana de que se cansen. No, señores, la iglesia esa cuestión la ha cerrado. Ya está, pues no, ellos siguen machaca, 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 machaca. ¿Os dais cuenta? Es que el diablo no descansa, es que el diablo no duerme. Es tremendo. Siguen con su ideología feminista y nos quieren meter el feminismo, este, fe, este tipo de feminismo. Aquí, hasta aquí no lo quieren meter en la iglesia. No, señora, lo siento, lo siento, pero yo también, yo como mujer no estoy de acuerdo en los planteamientos que usted hace, ni en lo que usted defiende como feminismo. Siento no estar de acuerdo con usted. Qué mala suerte. Bueno, entonces ahora os traigo este, ya os digo, ella hacía relación a ella. Bueno, aquí os voy a cambiar ya de artículo. Bien, este es el artículo en castellano, en español, que salió en Infocatólica, a los alemanes no les gusta, dignitas infinita. Esta va haciendo recopilación de este, de este artículo. Y este de aquí que me costó encontrarlo, ¿eh? de verdad. Dignitas Infinita entre frases vacías y anteojeras ideológicas. Ya podéis imaginar lo que va diciendo el documento. O sea, es tremendo. Voy a coger lo que, lo que dice Infocatólica, ¿vale? Porque lo tiene así más resumidito y es más fácil. Dice, Dignitas Infinita entre frases vacías y anteojeras ideológicas. ¿Veis? Que es como se traduce justamente el original os lo he puesto ahí dice que la dignidad humana carece de matices que es faltamente que es fatalmente eurocéntrica vuelven a reincidir en lo mismo que dicen los otros que es nada más que con una concepción occidental se les olvida que la concepción occidental está formada y conformada por los principios cristianos que está carente de autocrítica que hay que hay que faltan, falta de voces femeninas que Roma viene a decir el artículo, necesita mejorar, que probablemente debería con, subcontratar sus declaraciones a algún teólogo alemán. Y sí, básicamente es lo que viene a decir los teólogos. ¿Sabes que Es que la, los teólogos europeos, los teólogos mmm, del mundo hispanoamericano, los teólogos en general de habla hispana, los anglosajones, esas teologías son teologías... Nada, son teologías muy flojas, muy flojas. O sea, aquí para que la Iglesia tenga contundencia necesita recurrir a un teólogo alemán, porque ellos son los capos, ellos son los capos. Dice, el Vaticano pasa su, pro, su posición en la tradición filosófica grecorromana, la evidencia del Antiguo y el Nuevo Testamento y la historia del pensamiento de la Iglesia. Lamenta, dice, parece lamentar el autor del texto, que echan falta referencias al hecho de que esto no siempre se refleja en las acciones concretas de la iglesia, especialmente en la perspectiva histórica general. Nuevamente quieren, no sé, o sea, no sé tampoco qué tanto mea culpa quieren que haga la iglesia, porque pareciera que la iglesia se hubiese desarrollado independiente de, de la sociedad y del mundo en el que ha vivido. ¿Mm? La esclavitud, la esclavitud que entendemos hoy por hoy, que, que va contra la dignidad humana. No era algo solamente que se, haya, que se haya vivido en el mundo occidental. En el mundo oriental también se, vi, se vive y se ha vivido la esclavitud y se sigue viviendo todavía en muchos sitios, ¿vale? Es que pareciera, pareciera que hay algunos teólogos o algunos que piensan que la revelación fue así, ¡pum!, y ahí tenías todo el conocimiento y se les olvida que no. Se les olvida que no, se les olvida que la revelación es algo que dios dejó un depósito básico y dejó muchas cosas a sus apóstoles evidentemente pero que estos apóstoles fue la asistencia de, a, en, del espíritu santo a partir de pentecostés eh, cuando poco a poco ha ido iluminando su entendimiento porque la revelación es progresiva y fue y empezó siendo progresiva al inicio y no dejará de ser progresiva hasta que llegue la segunda venida de cristo y por eso la, la Iglesia seguirá profundizando cada vez más y seguirá aprendiendo cada vez más y seguirá mejorando y comprendiendo más el significado profundo de todas las enseñanzas y todas las semillas de las enseñanzas que Cristo dejó en la revelación. Pero lógicamente el hombre en el siglo X, en el siglo XII, en el siglo IX o en el siglo XV, ni siquiera se entendía a sí mismo, ya el hombre digo, no, no hablo yo de la iglesia, el hombre, incluso en otras culturas, y lo podemos ver actualmente también en otras culturas, no se entendía a sí mismo como, como se puede entender hoy en día, o como la iglesia entiende al hombre hoy en día. Y eso me parece a mí algo muy bello, precisamente, porque ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que los hombres necesitamos ese proceso, los hombres necesitamos ese crecimiento. Somos así de torpecitos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí que somos así. No podemos, los hombres no, no llegamos a algo de golpe. Los, en todo vamos desarrollando, desarrollando sobre lo anterior, desarrollando sobre lo anterior, desarrollando sobre lo anterior. Y así ha sido desde el inicio de la creación del mundo. Y así es desde el inicio de la revelación. Así lo tenemos y así va a continuar. No se trata de revelaciones nuevas, no. Se trata de profundizar en lo que ya está revelado. Que muchas veces... Y vemos solamente una primera capa pero no no vemos todo o sea vemos la puntita del iceberg pero no todo lo que hay debajo de esas enseñanzas y no todo lo que implica debajo de esas enseñanzas y dice aquí dice dado que proviene de la filosofía de la tradición grecorromana qué pena aquí solo enumera una tradición de pensamiento Dice, esto no encaja, es que me callo porque a veces si no me salen palabras que no quiero decir, esto no encaja con las muchas perspectivas sobre la dignidad mencionadas en el texto. En el texto, ¿cómo que no encaja con las muchas perspectivas de la dignidad mencionadas en el texto? El texto menciona perspectivas sociales, fundamentalmente sociales, y alguna perspectiva moral. Y todas, todas tienen la base. En la revelación de Dios. ¿En qué? En que las personas, en que las personas tenemos una dignidad ontológica por el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios, como personas con cuerpo, alma espiritual e inmortal. Eso es lo que da esa base ontológica que está en todas las personas. Después podremos hablar ¿eh? de otros matices de la dignidad, ¿vale? remarcar la dignidad en otros aspectos, pero la base inamovible de la dignidad humana está en ese nivel. Dice que la perspectiva azteca o hindú son marcadamente diferentes de la occidental, pero es que doctrina de la fe se refiere a la Iglesia Católica, que no nació ayer ni siquiera en el Vaticano II. Pues claro, pues claro que doctrina de la fe se refiere a la Iglesia Católica. Y por eso, por eso está basada en la revelación de Dios. Y que no quieran venir ahora a contarnos a que tenemos que meter elementos hindúes, ni aztecas, ni africanos, ni. No, porque la revelación de Dios es la que es. Y esa es la verdad del mundo. Pero pareciera que es que ahora tenemos, no sé, no sé, tendremos que hacer una religión ecléctica o algo así parecido. Dice que aplaude que el texto trate sobre la, la pobreza y la guerra, como atentados, habla de la sin dice que pero dice que todas las cosas son bastante vagas, que qué que injusticias económicas son una amenaza a la dignidad humana. Pues cógase usted, señor, ¿eh? el compendio de la doctrina social de la iglesia, y ahí aprenderá, ahí aprenderá qué injusticias económicas son una amenaza para la dignidad humana y algunos otros documentos que ya también el magisterio de la iglesia ha ido refiriendo a lo mismo ya dice que no da soluciones no porque es que dice que lo que hay que, que, lo que, hay que hacer es coger conciencia porque lo que nos está hablando es que precisamente muchas de esas realidades están veladas para nuestros ojos y lo que dice el documento es que quiere exponerlas para que la gente nos demos cuenta que detrás de esos problemas tenemos un problema de base o tenemos una consideración importante de base que hacer que es el hecho de la dignidad ontológica igual y existente en absolutamente todos los seres humanos por el hecho de ser personas. Habla de que es poco complejo, bueno, ya habla bien. Dice que sobre todo porque cuando se trata de la palabra prostitución, por ejemplo, la amplia, la amplia diferencia gama de voces no juega ningún papel. Real, sinceramente, o sea, a esto de la amplia diferencia gama de voces respecto de la prostitución, yo no, 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 no llego a entender a qué se, se, se puede referir. De verdad, no llego a entender a qué se pueden referir. Pero, en fin. Bueno, así va todo el tiempo, ¿vale? Eh, la de, habla de, de que está bien que se cite la discriminación contra la mujer. Y luego vuelve a repetir, pero y en la iglesia, que en la iglesia no hay discriminación, Dios santísimo, no hay forma de decírselos. Y señores, que no va a haber sacerdocio femenino, eso no es una discriminación, eso es, hacer, eso es aceptar la voluntad de Dios. Él sabrá por qué, no lo sabemos, la iglesia tampoco lo sabe, pero la iglesia no tiene autoridad para, ir con, para hacer algo que va en contra de lo que Dios hizo. Ya está. Lo quieres bien, no lo quieres. Vete a alguna secta, pero no pretendas cambiar la Iglesia Católica para que haga lo que tú quieras. Es que esto es progreso en la repera. Estos es progres modernistas, porque no se trata de ser progresista en el hecho de que entienda uno que el progreso tiene muchas cosas buenas. No, 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 no. Se trata en el mismo sentido que hablábamos de los tradimodernistas de, que es una ideología, este progremodernismo es una ideología que quiere, por tripas, cambiar todas las enseñanzas de la Iglesia y acomodarlas a lo que ellos quieren. Pues no. Dice, qué ocasión perdida para, pro, para proclamar un diaconado femenino, aunque fuese pastoral. Ya vimos en el programa del diaconado que ya se verá lo que tiene que hacer la Iglesia con el diaconado. La Iglesia, hay un grupo de teólogos, variado, mujeres, hombres, importante, estudiando cómo era en la iglesia primitiva, cómo no era, todo lo que, las bases teológicas, todo, ya decidirá la iglesia y ya dirá lo que tiene que decir. Y ya dirá lo que tiene que decir. Dice, no se menciona la posición desventajosa y la discriminación de las mujeres en la iglesia. Y dale que te, y dale que te pego a la burra del feminismo. Dice que ahí también se buscan, se buscan en vano palabras de autocrítica. Y sobre el aborto, dice que poca sofisticación. Se ignora el hecho de que existen debates controvertidos al respecto de ello entre los católicos. Es muy triste esto que dice, ¿eh? es muy triste. Porque entre los católicos no hay debates. Entre los católicos lo que hay, ¿eh? lo que hay es como siempre. Los que asumen la enseñanza de la Iglesia y los que pretenden seguir siendo católicos haciendo lo que quieran, aunque vaya en contra de las enseñanzas de Dios. Es que ese es el único debate existente en la Iglesia. O sea, aparte de una mención de honor para la hora parcialmente desacreditada María Teresa, no se menciona a ninguna mujer específica. No, tendremos que hacer documento en que se nombran mujeres, pero ¿por qué? Es que no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen que pedir esa discriminación positiva hacia nosotras las mujeres. A mí no me gusta la discriminación positiva. A mí me da vergüenza. A mí me hace sentirme mal. Es que soy más tonta. Soy más tonta que es que necesito que siempre tengan que estar pensando en mí. A mí eso sí que me parece. Sí que me parece denigrar a las mujeres. El hecho de la discriminación positiva. Somos iguales, somos iguales. Yo no necesito que me pongan delante de nadie porque si no me ponen es que yo no sé llegar. No, vamos a ponerlas. ¿Qué, qué, ¿Qué tontería es esa? ¿Qué tontería es esa? Ah, si a mí no me ascienden en una empresa, no es porque yo no valga, es porque, no soy, porque soy mujer. Entonces vamos a dejarnos ya de tonterías, por favor. Vamos a dejarnos de tonterías. Dice, la maternidad subrogada, donde el lector cuidadosamente busca en vano matices o múltiples perspectivas. O que las mujeres. ¡Qué cortes! O que las mujeres... Dónde estaba, perdona, de verdad. Ya sabéis lo que pasa. Hoy lleva el día fino. O sobre la maternidad subrogada, donde el lector cuidadoso busca en vano matices o múltiples perspectivas. Un vientre de alquiler es un vientre de alquiler y le ponga la perspectiva que le quieras poner. Si le quieres poner aquí la de la Anita o Obregón o la que tú quieras. Un vientre de alquiler es un vientre de alquiler y daña la dignidad del niño, la de la madre. Y yo creo que incluso hasta de los padres o de los supuestos padres adoptivos. Dice, o que las propias mujeres den su opinión en lugar de que se hable de ello. Ah, es que las mujeres no opinamos en esto. Bien. Dice sobre la eutanasia, tema que la declaración no opone, no opone argumentos contra los cristianos de línea dura. No, sencillamente decirles, señores, tienen una dignidad básica, es si el derecho a la vida, es inalienable, no es suficiente argumento. Como os dais cuenta, no es suficiente argumento. En la sección dedicada a la teoría de género y no ideología, el autor lo celebra, ¿sabes? De las Palmas dice ay qué bien que no ha puesto ideología, solo ha puesto teoría de género. Dice nunca hemos oído una petición tan clara a favor de los derechos de los homosexuales por parte del Vaticano. Cuidado, esto ya lo hemos visto antes. Esa petición clara solamente se refiere a temas civiles. Solamente se refiere a temas legislativos y, jur y, jur y jurídicos, de que las sociedades les otorguen el mismo derecho que a cualquier otra persona y que no las persigan, no los encarcelen o no los maten por el hecho de ser homosexuales. Es lo único que reconoce este documento. Es lo único, esos derechos sí, como los de toda persona. Se los reconoce a toda persona, ¿por qué no a los homosexuales? Efectivamente, justamente estamos hablando de ellos, de la que, de que de la dignidad es la misma de todas las personas. Incluso estén en la situación moral que estén, la dignidad moral será otra cosa. Podrán perderla, no podrán perderla, pero la dignidad ontológica de la que estamos hablando mantiene la misma. Y entonces el documento dice que las jurisdicciones, que las leyes civiles de los países no deben de perseguirles, encarcelarles o llevarles a la muerte por el hecho de ser homosexuales. Vale. Dice sobre todo para los católicos de los países africanos. Que dice que en las conferencias aficales bueno, que hacen hacen comentarios despectivos, bueno, sí, claro, es un problema en, en aquellas sociedades. Ya sabemos que hay que cambiar, hay que ayudar a que, a que es, esa cultura en ese, en ese aspecto se vaya dando cuenta y vaya aceptando como católicos que somos para eso, estamos en el mundo, para transformar el mundo y transformar las sociedades, vale, pues se den cuenta de que toda persona, incluso ellos, tienen una dignidad ontológica como persona dice que les dura poco la alegría al meterse en Aina porque al igual que el muy criticado documento sobre el género del Vaticano del 2019 dice aquí se construye una teoría de género uniforme ya estamos con las dos críticas anteriores vale teoría de género uniforme por qué porque solamente hay un hombre y solamente hay una mujer y solamente del hombre y de la mujer que es así creado y así querido por Dios es donde se va a dar la, la, la perfecta unión y el matrimonio claro como este documento sigue reafirmando eso Qué pena, claro, es que fíjate, por eso el, el Vaticano ha sido, les ha metido el gol mucho más listo de lo que ellos piensan. Por eso él no ha hablado de ideología. La ideología puede ser algo pasajero, no, no, no. Él ha hablado de teoría del género. El género viene dado por Dios en la creación de Dios a hombres, mujeres. No existen más géneros. Y es lo que remarca el documento y les ha hecho pupita, mucha pupita, pobrecitos. Dice, contrasta con una comprensión uniforme de la fe también, qué pena. Es que veréis, resulta que, que es que el evangelio habla de una sola fe. No habla de más. Para eso, como decía el papa, ya tenemos un montón de iglesias evangélicas, hombre. Es que a ver si me entendéis, que esto es la Iglesia Católica. Una vez más, no hay lugar para una discusión diferenciada, sino que se recurre a formulaciones Cómo interpretar el género como la mayor diferencia posible entre los seres vivos. Por aquí brilla un gran miedo, incluso a escuchar argumentos diferentes y un terror. Vamos. Solo cuando cada persona humana pueda reconocer y aceptar esa diferencia, podrá descubrirse plenamente a sí misma, a su dignidad y a su identidad. Claro, es que este hombre sigue. Siendo... ¡Ay! Es que el documento está muy claro, porque, claro, porque el, el documento dice que solamente, solamente cuando las personas, cuando cada persona entiende y reconozca que solamente existe un género, el hombre y otro género, la mujer, podrá entonces empezar de verdad a descubrirse y a descubrir su propia identidad y su propia dignidad. Y que no le cuenten películas y no le digan que tenemos 257, que yo soy lo que me autopercibo. Este pasaje... Contiene los, tolo, los tonos culturalmente más combativos de todo el texto. Al igual que las secciones sobre el aborto, estas formulaciones se salen del vocabulario empalagoso, vocabulario empalagoso del resto del texto, y parecen cuerpos extraños y vaya. Luego habla aquí de que sobre las operaciones del cambio de género, que en el documento las la, la llaman reasignación de género, porque es así, como se llaman médicamente, bien. Ignoran la perspectiva de los afectados. Hacen que la gente se levante y tome nota. Claro, van contra el mundo. Van contra el mundo que siguen diciendo que una persona, porque se percibe de una manera, tiene que mutilar su cuerpo. Claro, van contra el mundo. Por esto encaja, dice, por esto encaja con el pensamiento del Vaticano, que se adhiera a una imagen binaria de género. Claro, es el pensamiento del Vaticano, no es el pensamiento de la revelación de Dios. No es el pensamiento de Dios, es el pensamiento del Vaticano. Cada día parecen más protestantes, os dais cuenta, ¿no? Total. Dice, y no reconoce ni la necesidad ni la posibilidad de la igualación de género. Dice, esto, y era cuando decía aquí el documento, decía: esto no excluye la posibilidad de que una persona con anomalías genitales presentes al nacer. O en un desarrollo posterior por una enfermedad, pueda optar por someterse a un tratamiento médico para corregir esas anomalías, no para hacerse un cambio o reasignarse en uno, para corregir esas anomalías. Y habla aquí, dice que en este caso la operación no constituiría una reasignación de, de sexo en el sentido que se está ahí hablando. Entonces dice, dice aquí que dice, claro, una operación es legítima para el Vaticano ¿eh? cuando obliga a las personas intersexuales. Claro, es que el término intersexuales no existe en el documento. En el documento no existe el término intersexuales. Existe hombre y mujer, una concepción binaria. A adoptar su propia imagen de género binaria y patologiza todo lo intermedio como una anomalía. Es que es una anomalía. Por desgracia, es así. Es una anomalía. No hay más que decir. Hacia el final se pueden destacar las declaraciones sobre los derechos de los homosexuales, sin embargo, están muy por detrás de los avances sociales del mundo occidental. Pero no era malo partir de una visión eurocéntrica o solo en ese aspecto, que no es una visión eurocéntrica. Vosotros solo es que estáis dándole la vuelta al, al lenguaje, no, no, no. Es una visión católica, católica. Sí, eh, si Europa tiene esa mirada católica, es precisamente es precisamente porque Europa está formada y conformada desde el cristianismo. En el párrafo siguiente vuelven a la crítica de Occidente sin advertir siquiera la ironía. Este enfoque en Occidente es otro punto que destaca. La derivación de los derechos humanos se basa exclusivamente en una tradición de pensamiento occidental, ya lo hemos visto antes también, y al describir los problemas el documento también se limita a los fenómenos occidentales con la excepción de la pobreza. Claro, debe ser que el tema del, de, de los vientres de alquiler, debe ser que el tema de la un montón de los temas que trata, ¿no? No, no, eso no se dan en fuera del mundo occidental, debe de ser eso, trasplante de órganos, reasignaciones de género, debe ser que eso no se da en el mundo, en otros mundos que no sean el occidentales, que sin embargo se debe a que se ve a través de gafas occidentales, claro, claro. El pensamiento del este, el sur global, todavía no sé a qué se refieren de verdad con lo del sur global, pero a lo mejor algún día lo descubrimos. Problemas como las estructuras familiares represivas en las sociedades del mundo orientadas a la comunidad. Nada de esto ocurre. Bien. Cada día cuesta más, termina el artículo diciendo, dice, cada día cuesta más aceptar que la fe de esta gente y la nuestra es la misma fe. Sí, sí, sinceramente. Cuando entramos así en, el, en, en este progremodernismo, que es un ejemplo brutal, este análisis, es un ejemplo de lo que es el progremodernismo y de dónde nos quiere llevar, ¿vale? Y de dónde nos quiere llevar, y de cómo, y de cómo, la Iglesia Católica se ha plantado frente a él. Y lo ha hecho además desde un punto muy bueno, desde la dignidad humana, porque así ha podido abarcar multitud de fenomenología, más mucha más que se puede abarcar desarrollando este documento. Realmente creo que es uno de los mejores frenos, mejores frenos al progresismo que la Iglesia podía dar en este tiempo. Es el hecho de abordar todo desde la dignidad ontológica, desde la dignidad humana que está en la base del ser humano, por el hecho de ser persona creada por Dios a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer. De verdad, ahí yo le tengo que dar la razón totalmente. Aquí hay otro artículo que dice: Si Roma fracasa en lo que respecta a la dignidad humana, los creyentes tendrán que dar un paso al frente y viene aquí a decir que, que dice que cuando el discurso de género es calificado de colonización ideológica, queda claro que los cambios se han producido en la forma y no en el contenido. Este ya va un punto más radical, según veis aquí en el artículo, ¿vale? Dices que oh, cuidado, ¿eh? porque si la iglesia sigue así y la iglesia no va a reformar nada, y la iglesia no va a dar ningún paso adelante para, en la dirección que nosotros queremos ir, los creyentes tendremos que dar ese paso adelante. Este ya está empezando, ¿eh? como, los, como los tradimodernistas, cuando te llaman a resistir ¿eh? y a decir, bueno, o, o cuando llamaban a. Vamos a, a ir, vamos a quitar al Papa, vamos a cambiar nosotros el catecismo, vamos, bueno, pues ellos es. No, nosotros daremos un paso adelante, ya nos encargaremos nosotros de cambiar las estructuras, que es lo que habían pretendido durante el sínodo. Así que bueno, evidentemente sigue habiendo un sector de la iglesia alemana que va que, a que, que terminar yendo al cisma, ¿eh? tenerlo claro, porque es así. Dice las siete líneas que dicen. Que usted está en contra de la violencia sexualizada y que desea comenzar en sus propias filas el con atención en el mejor de los casos. Aquí ya las traducciones no están tan buenas, pero va todo en relación a lo mismo, ¿vale? Al, al género, al género, al género, al género, al género. ¿Eh? Dice, acaba diciendo que el discurso no hace ningún favor al discurso de la dignidad humana. Esto es lo que tendrán que hacer las acciones de la iglesia. Es como un llamado, ¿vale? Como un llamado a, a las iglesias alemanas. A que, oye, que no se conformen, que, como diciendo chicos, nos habíais dicho que las cosas parece que iban a cambiar, que fíjate tú, que mira, pero no, 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 esto no cambia, no cambia, al contrario, al contrario, la iglesia ha hecho un documento que, con muy buenas palabras, sin lanzar anatemas, sin hacer acusaciones específicas a nadie, se ha plantado de frente y se nos ha llevado por delante todas nuestras, todas nuestras opciones porque no da margen a que haya debate sobre si existen más de dos géneros, no da margen para que haya debate sobre la diversidad. Ah, pero eso sí, pero eso sí vamos a acusarla a la iglesia de que, no es sufinir, de, de que ella está incumpliendo todo eso porque no da, no da paso al sacerdocio femenino. Es la línea que se podía esperar en sus críticas, evidentemente es la que se podía esperar. Y es la que se da, es la que se da. Así que en eso no nos ha supuesto ninguna sorpresa. Como ya os comenté al principio, para los que no hayáis venido, sí que había comentado que en este mes de marzo que se habían empezado a llevar, se habían, era cuando tocaba eh, unas conversaciones entre la Santa Sede y la Iglesia Alemana. Bueno, la Iglesia Alemana ha hecho un comunicado hace poco, ¿vale? En el que dice que, vale, porque eh, le tocaba eh, aprobar de modo definitivo todas las conclusiones del Sínodo Alemán que era por lo que le venían poniendo mucho parón de Papa Francisco y todo que os vais de la Iglesia que os está yendo que os está yendo bueno pues en estas conversaciones que han mantenido en este mes de marzo la Iglesia alemana ha aceptado no hacer ese cambio que ya os comenté yo que querían crear un organismo que iba a estar por encima del sobis y de todo eso porque la Iglesia católica se ha plantado y dicen eso no se puede cambiar porque eso es una jerarquía sustancial de la Iglesia que está ahí desde el primer día porque Dios así lo quiso. Eso no es algo tampoco que hemos puesto nosotros. Eso está así y así tiene que seguir siendo hasta el final. Y que, bueno, pues ellos habían aceptado, eso sí, yéndose todo lo que puedan al extremo y atirantando la cuerda todo lo más que vayan a poder, eso también lo digo, a que las resoluciones del camino sinodal y las que vayan a ir llevando a cabo tengan que ser aprobadas por la Santa Sede. Lo cual, en principio, es una buena noticia. ...y después ya veremos a ver a dónde van las cosas... ...vale pues... ...pues ya no os enrollo más, ya os dejo... ...vale, ya me despido... ...quiero agradeceros el haber estado ahí... ...espero que os haya... ...que os sirva, que veáis un poco cómo están las cosas... ...están en la línea en la que se podían estar... ...no... ...no se ha liado mucho follón... ...sí, salen algunas voces críticas... ...pero no hay como unas campañas fuertes... ...fuertes como ha habido en otras ocasiones... ...no hay grandes manifestaciones... ...ni cosas en ese sentido... Hay alguna mmm, voz leve que dice, ah, qué bien lo de la dignidad, ¿no? Pero bueno, no se atreve a hablar muy alto, precisamente porque se le echan encima a todos los progresos diciendo, sí, sí, dignidad, ¿qué dignidad si aquí lo que nos habéis quitado es todo, el, nos habéis parado en todo el tema del género, en todo el tema del feminismo y todas esas cuestiones. Pero dentro de eso hay bastante calma, ya os digo, no, hay casi publicaciones, veremos a ver por dónde se siguen desarrollando las cosas, ¿de acuerdo? Gracias por vuestra atención. Os mando un abrazo, os mando un saludo. Y bueno, pues no sé si será hasta esta noche, si será hasta mañana. Es que no lo sé. Dios dirá. Vale. Como siempre, que os quiero mucho, que gracias por vuestro apoyo. Gracias por todos los comentarios que me estáis dejando. De verdad, sabéis que los suelo leer casi todos y a mucha gente les voy dando contestaciones. Ah, también, también antes, antes de irme, antes de irme. A ver. Quiero pedir disculpas públicas, disculpas públicas, porque ayer hubo un momento en el que yo perdí la caridad, perdí la paciencia, ¿vale? Y bueno, también sin querer, sin querer hice un juicio temerario sobre una persona, sobre el hecho de que estaba pecando, aunque considero que esas actitudes te llevan al pecado, pero no puedo afirmar que esa persona esté pecando y, es, y es, eso sí es un pecado que yo he cometido, hacer ese juicio temerario. Hablo de cuando estaba hablando de Jacqueline en el vídeo. Quiero pedir perdón públicamente, de verdad, porque ahí he sido yo la que me he equivocado, he sido yo la que he entrado en ese juicio temera, en, temerario, sin querer, pero lo he hecho. Con lo cual, no hay disculpa. Así que, Jacqueline, te pido perdón por, por no haber sido capaz de mantener la caridad contigo y la paciencia contigo. Espero que me puedas perdonar. Bueno, lo dicho, chicos. Que nos vemos, que gracias a todos. Viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen. Chao. Me cansé de estar dando tantas vueltas de preguntas sin respuestas, de no creerle a él. Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré, ahora lo tengo todo, gloria a Dios lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe, la plenitud de la fe, la plenitud de la fe.